Cuéntame, ¿cómo le ha ido estas vacaciones? Bien. ¿Bien? Nada fuera de lo normal. ¿No? Ya. ¿Y a usted? También, todo bien. No, sí se nota. A mí la palabra solecito me parecía una palabra muy bella. Además que a veces uno así le puede decir a una persona que uno quiera mucho, ¿no? Usted es un solecito. Yo estoy haciendo el casting de Los Hongos, que es la película que estoy ahora posproduciendo. En varios colegios de Cali hice como un proceso bastante largo con varios adolescentes. Y bueno, empecé a hacer el casting, ¿no? Entrevistaba generalmente niños de 11, de décimo, ¿no? Y en un principio, en esos primeros castings, solamente como una pequeña entrevista, como saber quiénes son, qué hacen, como sus gustos más importantes. Y estaba yo haciendo el casting cuando sucedió pues que me encontré con Camila y con Mycol. Y ambos me contaron pues que habían terminado su relación amorosa y que cada uno desde su punto de vista me contó lo que había sucedido. Fueron como chicos muy interesantes que nos contaron una historia muy chévere, digamos que pues nos cautivaron de momento. No estábamos seguros si para la peli Los Hongos, pero pues ahí quedó como una inquietud con ellos dos. Era un casting para un largometraje, pero les gustó tanto mi historia que decidieron escogerme a mí para hacer un cortometraje. ¿Sobre quién? Sobre nosotros, sobre la relación de Camila y yo. ¿Qué más, ve? ¿Todo bien? Me habían invitado a trabajar con un artista de Dinamarca que se llama Olafur Eliasson, que es un artista contemporáneo bastante reconocido, pues sobre todo en Europa. Él quería realizar un proyecto con 15 cineastas de los países pues, del sur para que hicieran unas imágenes con una de sus obras que tenía que ver con la luz solar. Ese producto pues se ajustaba de manera muy chévere pues, y significativa a esta historia de estos dos chicos pues, del Camacho que ya nos habían contado. Pienso que es una locura, para mí todo esto ha sido una locura. El hecho de haber grabado con Mycol algo de mi vida amorosa, el hecho de que eso esté en Francia y que gente de allá lo esté viendo, el hecho de que se haya ganado un premio, para mí me parece algo que yo todavía no lo puedo creer. Oscar Ruiz Navia, el actor de Solecito. Un saludo para Bogoshorts desde la quincena de realización. Gracias. Solecito, cine libre, sin ataduras, con experimentación. Gracias. Contame, ¿cómo es ese cortometraje? Pues Solecito es un corto de amigos, es un corto de un amigo de Oscar Ruiz. Es también un compañero de la universidad. Él me llamó un día, me dijo que tenía algo que había grabado después de un casting, pues yo no sabía mucho, yo sé que está con el rollo de su película, y me dijo pues venía a mi casa y vi el material, me mostró el material y vi que había una película como bacana, chévere, como una mezcla de cosas que uno no sabe exactamente en ese momento, no sabemos exactamente para dónde iba la historia. Y luego nos sentábamos y estuvimos caminando entre largo rato hasta que salió el corto. Tenían también como una gran necesidad como de hablar de eso que cuenta la historia, porque era muy reciente, porque es algo pues que para su edad, no sé, está todo el tiempo en su cabeza, es como algo pues de jovencitos muy latente. El fin último del corto es algo totalmente documental, es algo que no estaba, digamos, direccionado ni estaba planeado por nosotros ni por Oscar en cuanto a las cosas que iban a pasar ni a lo que ellos podían decir. Todo fue totalmente natural, entonces ahí hay como un híbrido. Lo que pasa es que sí hay una cosa que me interesa mucho a mí en el cine y es como esa frontera como tan difusa que hay a veces entre lo real y lo ficticio. Esa es una cosa que a mí me llena de fascinación. Y este corto es como eso, es como una mezcla de acercarse a lo real, como de aproximarse, de sentir una historia de algo que realmente sucede, y no es una cuestión de ficcionalizarlo, sino más bien de que la propuesta, la apuesta que se hizo era como pensarlo como si fuese un documental Pero claro, cuando la cámara interviene, cuando se dice vamos a grabar desde este lado y no desde este otro, cuando se repiten tomas, claro, hay elementos que hacen que parezca una ficción, pero realmente es más casi una apuesta hacia el documental o incluso, como algunos prefieren decirlo, una no ficción. ¿Cómo un deseo real puede entrar a ser una motivación dramatúrgica? Quería hacer una cosa que tuviera como esa misma esencia, ¿no? Como una cuestión como de mucho amor hacia el cine, mucho respeto, pero a la vez mucha libertad. Nosotros en Contravía Films, desde que comenzamos este proyecto, decidimos que queríamos hacer películas que de alguna manera exploraran otras temáticas, otras estéticas, con una ideología muy precisa, como de ver el cine como una forma de pensamiento, como una forma de arte. ¿Y qué pensás de haber visto tu vida en la pantalla? ¿Qué se siente? La verdad. Pues se siente algo, pues como muy, pues se siente bien, primero que todo, porque pues yo nunca me había visto en una pantalla de televisor o un computador y salir en las noticias, en los medios, y ya verme así en los medios y esto da una alegría tremenda. Para mí ha sido también muy bonito, pues, reconocer y ver pues cómo no es necesario, digamos, a veces tantas cosas, ¿no? Es como más bien una sensación, un gran sentimiento o una gran pasión por algo, no sé, puede ser amor o dolor o lo que sea, pues, que se esté gestando, digamos, dentro de uno, pero, digamos, basados en esa profunda sinceridad por lo que uno quiere hacer. Creo que es un proyecto, pues, con el que ustedes se pueden como identificar mucho y recordar cosas cuando tenían esa edad. Creo que a todo el mundo le ha pasado lo que se vive en ese corto, ¿no? Ese tipo de situaciones, como de estar terminando o regresando con una pareja, ¿no? Yo creo que eso lo ha vivido todo el mundo y creo que también, pues, eso hace que la gente se emocione, ¿no? Viéndolo. 3, 2... Muchísimas gracias por haber venido. Vale, gracias. Muchas gracias. Bueno. ¿Por acá la salida? Sí, por allá.